El Postino sustenta la aparente incongruencia de ser una ópera en lengua castellana, pero con un título en italiano. Y esto es así, pues, por razones de tipo contractual, por un acuerdo con la productora, porque el punto de partida de esta ópera es una película, concretamente la película del año 96, dirigida por Michael Redford, que toma como pie una famosa historia de Antonio Skármeta, y que, bueno, es algo que no es nuevo en la historia de la ópera. Quiero decir que, por ejemplo, Philip Glass también escribió otra ópera a partir del memorable film de Jean Cocteau de La Bella y la Bestia. Su autor, Daniel Catán, que es un mexicano que murió, pues, con 62 años en el año 11, su siguiente obra, que quedó, claro, lógicamente inacabada, también partía de la misma idea, porque en esa ocasión se iba a apoyar en otra película famosa, Meet John Doe, que aquí se proyectó antiguamente con el famoso título de Juan Nadie, protagonizada por Barbara Stanwyck y James Stewart, que la película, ya digo, memorable de Frank Capra. O sea que el tema de la relación de cine y ópera, pues, se enriquece con este tipo de trabajos que se sitúan, por así decir, a medio camino entre una cosa y otra. La idea de base parte, ya digo, de un texto de Antonio Skármeta, pero la relación con él es mucho más laberíntica de lo que parece. Skármeta es un autor, de ascendencia de familia dálmata, pero chileno, nacido en Antofagasta, 9 años mayor que el músico, pero que este hombre, que publicó sus primeros relatos a finales de los 60, tuvo que salir huyendo cuando el golpe fascista de Pinochet en el año 73, primero se refugió en Estados Unidos y después en Alemania. Y en Alemania estuvo trabajando en la Escuela de Cine de Berlín. Entonces es allí donde él escribe la primera versión de esta historia del cartero, que se llama Ardiente Paciencia, y es un radioteatro. Ese radioteatro lo convierte él después en una película que dirige él mismo, con capital portugués, eso ya en el año 83, rodada en Portugal y en 16 milímetros. Y después consigue dinero de la ZDF, la Central Deutsche Fernsehen alemana, de la televisión de Colonia, para hinchar la película a 35 milímetros. Y ya con ese formato lo lleva a la 9ª edición del Festival de Huelva, el Festival de Cine Hispanoamericano de Huelva, y allí la película logra los dos máximos galardones, el así llamado Colón de Oro, que le da el jurado, pero es que también logra el Colón de Oro del jurado popular, que así se llama. Es decir, que la película se lleva los dos máximos galardones de esa entrega. Luego la misma película irá al Festival de Biarritz. Entonces, 2 años más tarde es cuando Skármeta, a partir de ahí, realiza o escribe lo que es la más lograda versión de la obra, que es el cuento, ¿no? Una especie de novela corta, escrito en un lenguaje, pues, muy popular de ciertas zonas de Chile, que tiene, bueno, un gran encanto, y que, bueno, ha sido traducida como a 12 o 14 lenguas. Y es a partir de ahí cuando Michael Redford realiza, con capital italiano y una productora italiana, la película Il Postino, que es la que le va a servir de inspiración a Daniel Catán para su ópera. O sea que el recorrido, pues, verdaderamente es un recorrido, digamos, de ida y vuelta entre la literatura, el cine, el teatro, etcétera, hasta que llega efectivamente al terreno operístico. Es la sexta y última ópera de Daniel Catán, un compositor que también es, por cierto, el libretista. Es un compositor mexicano, pero que se ha formado, tiene formación europea en Southampton, y luego allí estudió música y estudió filosofía, y luego en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, donde llegó a ser discípulo de Milton Babbitt. Y esto tiene mucha gracia, porque, claro, Milton Babbitt es algo así como el hiperserialista de la música estadounidense. Es obvio decir que no hay la menor influencia ni el menor parentesco entre la música que desarrolla Daniel Catán y la de su ilustre, de este, que será uno de sus más ilustres profesores. Luego, también, Daniel Catán ha tenido una pequeña pero significativa aportación como ensayista musical. Por ejemplo, ha desarrollado un famoso estudio sobre la obra de un compatriota suyo, el gran compositor Mario Lavista, y también otro ensayo sobre la obra de Benjamin Britten. Incluso ha hecho algunos escarceos de tipo literario, un par de cuentos ha publicado con tema musical, uno que se llama Cómo curarse de la forma y otro que es Partita inacabada.
también ha compuesto música sinfónica, música coral, un ballet que se llama Ausencia de Flores y que es un homenaje a los 100 años de uno de los grandes muralistas mexicanos, concretamente José Clemente Orozco, y algunas cantatas con texto de nuestro más excelso poeta, Juan de Yepes, al que algunos llaman Juan de la Cruz, que concretamente se llama El árbol de la vida, esta cantata, y luego obras sinfónicas, como puede ser Mariposa de obsidiana o En la doblez del tiempo. También habría que decir, y es significativa, su contribución a la música televisiva, porque realizó la música de acompañamiento para una serie que en su momento fue muy importante en México, que se llamaba El vuelo del águila, y digo que era muy importante porque era un biopic, ¿verdad?, una biografía, pues nada menos que de Porfirio Díaz. La labor operística de Daniel Catán se inicia en 1980 con una obra que se llama Encuentro en el ocaso, que se estrena solamente en una versión, digamos, bueno, familiar, en el Conservatorio de México, donde él en ese momento es profesor de composición. Luego, dos años más tarde, en el 82, escribirá otra ópera de la que él, por otra parte, reniega, pero dice que es muy importante porque le marcó precisamente con sus errores, como él dice, marcó su punto de arranque operístico, que es El medallón de mantelillos, que se basa en una obra de Sheridan, que también, por cierto, es un autor al que otro compositor español, bueno, catalán, para ser más exactos, que es Roberto Gerard, utilizó para su única ópera, que es La dueña. Después, en el año 91, estrenará en la Ópera de San Diego La hija de Rapaccini. La hija de Rapaccini es de un libreto de Juan Toral, pero parte de Octavio Paz, de una versión que Octavio Paz realiza de la famosa novela, o el famoso cuento, del mismo título de Nathaniel Hawthorne. Entonces, de ahí, de La hija de Rapaccini, va a proceder la ópera siguiente suya, que se llama Florencia en el Amazonas y que es de 1996. Florencia en el Amazonas es importantísimo, desarrolla un papel importantísimo en la obra de Daniel Catán y yo diría que en la historia de la ópera hispanoamericana. Y desarrolla un papel importantísimo porque es la primera vez que un teatro de ópera estadounidense, concretamente la ópera de Houston, Texas, encarga una ópera en lengua española a un compositor, en este caso mexicano, pero que ya estaba establecido concretamente en Pasadena, que es donde luego fallecerá en el año 62. Es la primera vez que se encarga una ópera en español a un compositor por parte de un teatro norteamericano. La siguiente ópera se llama, que es muy graciosa, Las bodas de Sal, si puedes, que es una especie de puesta al día de lo que podríamos llamar la ópera bufa italiana, pero desde otros presupuestos y con elementos, pues naturalmente, con referencias naturalmente hispanas. Y por en medio sucede algo muy importante, y es que en el año 98 Daniel Catán obtiene el premio Plácido Domingo. El premio Plácido Domingo es un premio que instauró la ópera de Los Ángeles, y el premio lo entrega naturalmente el propio Plácido Domingo. Y es un premio destinado a compositores, intérpretes, etcétera, a artistas, por su contribución al desarrollo y al conocimiento de la ópera. El premio, bueno, lo ha obtenido Nancy Herrera, lo ha obtenido Juan Diego Flores en el año 2009. Creo que era la primera vez que se le daba este premio en concreto a un compositor. Ahí es donde Daniel Catán conoce a Plácido Domingo y Plácido entonces le encarga una obra para estrenarla él. Y efectivamente, esa obra va a ser precisamente Il Postino, es decir, el cartero, vamos, por decirlo en castellano. Il Postino parte, o Ardiente Paciencia en realidad, la novela de Escármeta que está detrás, parte de una experiencia personal, de una experiencia biográfica de Escármeta, porque Escármeta, cuando está iniciando su carrera literaria como periodista, es decir, a mediados de los 60, consigue una entrevista con Pablo Neruda en Isla Negra. Y entonces va a hacerle esta entrevista y allí intenta convencer al poeta para que le escriba un prólogo para el que va a ser luego su primer libro de relatos, que se publica en el 67 y que se llama El entusiasmo. Pero, bueno, por desgracia, pues no consigue que Neruda haga el prólogo del libro. Y esa delusión y al mismo tiempo ese entusiasmo por hablar con el poeta es lo que está en la base de esa mezcla un poquito agridulce
que tiene el argumento de Ardiente Paciencia, de la obra de teatro y luego novela posteriormente. Hay algunas diferencias importantes y significativas entre una obra y la otra, lógicamente. En el caso de la novela, o en el caso de la primera versión cinematográfica, se desarrolla en los últimos días de Allende, o en los últimos momentos de Allende, y de hecho la novela acaba con el momento en que, cuando se ha producido el golpe de Estado fascista, la policía viene a casa del cartero, que en el original se llama Mario Jiménez, luego en la otra película y en esta ópera se llama Mario Rúpolo, y lo detienen. Aquí en la versión operística el final es diferente, no vamos a desvelarlo, y ese final diferente procede de que hay una gran elipsis temporal en el desarrollo de la ópera, porque la ópera se desarrolla, y la película de la que parte, en una etapa muy anterior, que son concretamente los años en que Neruda, desde el 49 al 52, está exiliado de Chile por sus protestas contra el gobierno de González Videla, por su salvaje represión de las huelgas mineras, su denuncia por la prohibición del Partido Comunista y de otros partidos de tipo democrático, lo cual le cuesta el exilio, va primero a París y luego vive en Nápoles y en el sur de Italia también, y precisamente de ahí que la segunda versión fílmica se sitúe concretamente en Isla Salina, que así se llama, que es una de las islas del archipiélago de las Lipari. Y claro, luego hay una gran elipsis temporal, porque se supone que en un momento dado se pasa también por el momento en que a Neruda le dan el premio Nobel y, si no la insurrección fascista, pero sí una manifestación comunista en Italia que es disuelta pues por las fuerzas, digamos, negras, ocasionando la muerte del protagonista. La ópera se estrenó en el Dorothy Chandler Pavilion, concretamente el 23 de septiembre de 2003, por la compañía del Teatro de Ópera de Los Ángeles. Era, bueno, pues el teatro donde antiguamente se entregaban los Oscars. De hecho, cuando se le dio el Oscar por la banda sonora a la película, fue allí donde se entregó, y la estrenó, pues lógicamente, Plácido Domingo, con Nancy Herrera, con Charles Castro Nuevo y con Cristina Gallardo Domas. Nancy Herrera aparece también en la presente producción, y luego esa misma producción, que ha sido grabada en DVD, pues se ha visto en Viena, en el Teatro Anderbin, se ha visto en el Teatro del Châtelet de París, en el Teatro de México City, no México Ciudad, Santiago de Chile, en la Universidad de Houston, y también en Filadelfia, en una versión arreglada para orquesta de cámara. La estructura formal es claramente cinematográfica. Escenas cortas en localizaciones temporales y espaciales pues bastante diversificadas, y luego una música que, bueno, pues lejanamente está emparentada con, podríamos llamar, el post-puccinismo, ¿no? Ciertos autores se pueden venir a la memoria, como Menotti, como Alfano, también lejana, pero perceptiblemente en ocasiones, de alguno de los ilustres zarzuelistas españoles, pienso en Moreno Torroba, pienso en Sorozábal, de manera muy tenue. Hay una clara referencia al Amor Brujo de Manuel de Falla en el final del segundo acto, la habanera, y es que esa habanera, lo mismo que el tango y otras músicas de lo que podríamos llamar de extracción de la música popular urbana, tienen una importante presencia en la ópera, por ejemplo, las emiolias de la cueca o de la guajira. En definitiva, lo que Catán intenta es el propósito, sin duda encomiable, de crear un tipo de ópera en español para servirse en Estados Unidos por un público, el de los hispanohablantes, que anda ya por los 50 millones, una cantidad verdaderamente respetable, pero sobre todo en un lenguaje musical claramente definitorio de lo que podríamos describir como ópera popular.